Bueno, vamos a comentarles que una de las preguntas que vamos a tener para plantearle a Magdalena tiene que ver con esta carta que mostrábamos en pantalla, esta carta que le envían a todos los precandidatos, precandidatas a la presidencia para que realmente se comprometan con la ley integral contra violencia de género, se comprometan en la lucha contra la desigualdad de género. Y por lo pronto, bueno, está redactada la carta. Yo quisiera ahora preguntarle en primer lugar si efectivamente los precandidatos, precandidatas recibieron esta carta y cuál ha sido hasta el momento la respuesta recibida en todo caso. A ver, Magdalena, si ahora te escuchamos ver, mejor. Con el micrófono. Hoy estás para cantar. Si querés también te cantás algo. Eso es. Sí, recibieron. Nosotras mandamos la carta ya la semana pasada. En realidad queremos aclarar que es un compromiso que queremos que firmen todos y todas los precandidatos. Es un compromiso de mínima de cosas relacionadas, de puntos relacionados a la igualdad de género y a los avances en materia de derechos que han habido en los últimos años tras las conquistas del movimiento social. Nos han respondido, bueno, los cuatro precandidatos del Frente Amplio nos respondieron diciendo que iban a firmar el compromiso. Después nos respondió Rubio de la Unión Popular diciendo que están discutiendo las bases, o sea, la verdad que con buena respuesta. Y Mieres también diciéndonos que con algunas cosas están de acuerdo, pero que todos no se pueden comprometer. Todavía, bueno, Verónica Alonso respondió que no está de acuerdo con algunos puntos, que no va a firmar, y del resto estamos esperando algunas En cualquier caso, más allá de la firma, lo que es muy bueno es que instale dentro de precisamente de las bases y dentro de cada sector que está la discusión. Claro, aparte es un compromiso de mínima que nosotras entendemos que es fundamental para poder avanzar en cualquier cosa que tenga que ver con género. Entonces también nos posicionamos frente a distintas plataformas que puedan llegar a haber. De repente no todos los partidos sabemos que hay cosas que pueden ser más polémicas o no, que hay cosas que hay, por ejemplo, una de los puntos es no un retroceso a las leyes. Eso le iba a preguntar, porque ustedes parten de una premisa que es comprométanse a no ir para atrás en lo que ya aprobamos. ¿Tienen temor que de cara a las próximas elecciones, eventualmente, quien esté en la presidencia haya un retroceso o creen que es una política que ya llegó para quedarse? Bueno, en realidad, depende de la ley, depende del temor que tenemos también, ¿no? Hay como muchas leyes que están aprobadas y que ya están para... que fueron aprobadas con amplias mayorías, con amplios consensos y que ya son indiscutibles en la actualidad. Sin embargo, hay otras que son más nuevas. Pero de estas, por ejemplo, ¿cuál tiene temor que cambie? Bueno, para personas, la ley integral para personas trans están juntando firmas en contra de esa ley. La ley del aborto han dicho varias veces, ya, más allá que está absolutamente confirmada, hubo una consulta popular a ver si la gente estaba en contra o no con respecto a la ley de interrupción de embarazo, y sin embargo se siguen planteando de parte de algunos actores políticos que no es una ley que debería haber. En realidad por eso es un compromiso mínima, porque no creemos que sean tampoco leyes tan polémicas, ni queremos, o sea, que se abre la polémica sobre estas leyes. En realidad la idea es eso. Esto no se toca. Que está pasando en otros países de la región también. Y eso es importante. Nosotros tenemos nuestra consigna es ante el fascismo, más feminismo. Bueno, claro, esa es la pregunta. Ese es el gran punto. Esa es la consigna. Ustedes, la consigna como consigna para esta marcha de este año es ante el fascismo, más feminismo. Y saltaron ahí, ¿no? Distintas reacciones de por qué la palabra fascismo a la hora del eslogan de la consigna fascismo, ¿no? Un término tan vinculado a la Segunda Guerra Mundial, al nazismo. Bueno, en realidad tiene que ver con una respuesta regional a lo que está sucediendo en América Latina. Nosotras, desde el movimiento feminista, los distintos movimientos de todo el movimiento social del Uruguay, que por suerte tenemos una articulación bastante importante y estamos bastante unidos, entendemos que hay una avanzada así muy conservadora, que filofascista en algunos aspectos. ¿Por qué? Primero la consigna tiene que ser algo que llame la atención, también eso es importante, ¿no? Nosotros lo que discutimos cuando empezamos a discutir esto, qué consigna queríamos tener, queríamos que apareciera la palabra feminismo como algo fundamental.
es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y nosotras somos de la Intersocial Feminista y lo que queremos plantear es que la apuesta es a más feminismo. El feminismo es una, un movimiento que lucha por la igualdad, que lucha contra las injusticias, que lucha contra la desigualdad de hombres y mujeres, pero también más allá de eso. También los feminismos que nosotros venimos a plantear, el feminismo que nosotros venimos a trabajar, es un feminismo antirracista, es un feminismo diverso. Y ahí es donde entra el gran abanico de qué es lo que nos estamos enfrentando. Y esas estas olas conservadoras que lo vemos en Brasil como el ejemplo clave. Sí, pero precisamente, tratándose de una intersocial que obviamente, más allá de que tiene un mensaje regional, digamos, la movilización tiene lugar en nuestro país, para la realidad del día a día de las uruguayas y los uruguayos, ¿no distrae un poco también el poner algo tan global, tan macro como el fascismo, identificarlo con lo regional, a lo que debería ser la lucha del día a día, el cotidiano? Lo que pasa es que nosotras venimos trabajando desde lo cotidiano y desde el día a día todo el tiempo, ¿no? Entonces, este 8 de marzo es como, bueno, acá vamos a poner todo lo que planteamos, vamos a discutir sobre todas las cosas. Vamos a realmente mostrar que somos un frente unido contra un... unido contra no, unido por una igualdad y por un Uruguay que sea mucho más libre. Y la idea era justamente poder... ¿cuáles son las luchas que nos unen a todas las organizaciones que estamos en la Intersocial Feminista? Justamente es esto, es en contra de todas las desigualdades. Y el fascismo... es una palabra que es fuerte, lo sabemos conceptualmente, pero es mucho peor a nivel real. Y han habido algunas expresiones a niveles regionales, pero no estamos tan lejos, ni no son exclusivamente de otros lugares, que en realidad que reivindican este discurso conservador desde un lugar, desde la supremacía de ciertos aspectos, la supremacía racial, la supremacía religiosa, la supremacía biológica, que en realidad son filofascistas. Ese es el está tema. Está bien, lo que yo te decía es que más allá de situaciones aisladas me cuestaba encontrarlo, vincularlo al día a día de Uruguay. El día a día de Uruguay, en realidad, cuando nosotros el año pasado, por ejemplo, que no cambia mucho, una de las cosas que reivindicamos es... el compromiso implica presupuesto para la ley integral de violencia basada en género, ¿no? Nosotros para venimos reclamando, clave. Nosotros esto lo venimos reclamando antes de que se aprobaba la ley integral de violencia basada en género. Nosotros venimos diciendo, bueno, se necesita tanta plata para poder cubrir cosas que son esenciales para poder atender los problemas de violencia basada en género. Por ejemplo, para prevenir los femicidios. Pero bueno, esto está como el caso, un punto, ¿no? Magdalena, el caso Artigas que dejó a todos destrozados por cómo se dieron los hechos, porque esta mujer pidió ayuda, porque esta ayuda no llegó, porque terminó con su muerte y con el suicidio después del hombre que la mató, de su expareja. Ahora nuevamente salen las culpas, ¿no? Si fue de la justicia, si faltan técnicos, si falta presupuesto. ¿Qué tan lejos de cambiar esa realidad crees que estamos en nuestro país? De que esto no se vuelva a repetir nunca más. Bueno, ojalá estuviéramos muy cerca de que no se vuelva a repetir nunca más, pero es verdad que no es el primer femicidio del año y estamos empezando el año, o sea, tiene 2 meses y poquito el año, y lo mismo pasó el año pasado y el año anterior y no se ha revertido esta tendencia, ¿no? Este número de femicidios que son absolutamente evitables, ¿no? Porque hay algunos crímenes que son evitables por el Estado, o sea, y que si son evitables por el Estado, quiere decir que si se cometen son responsabilidad del Estado. Este es uno de ellos. Hay otros que capaz que no estoy diciendo todos los crímenes o todos los femicidios son responsabilidad necesariamente del Estado. Pero este es uno de los casos. Si la mujer denuncia, si la justicia y el Poder Ejecutivo identifican que hay una mujer que está en riesgo de vida, eso se tiene que resolver. Sí, evidentemente no se identificó a tiempo. Te pregunto esto porque estamos en un momento de la historia de la mujer en la que se la quiere empoderar a la mujer. Yo no sé si estamos tan empoderadas como decimos estar o si estamos en el proceso, pero se quiere empoderar a la mujer. Y después uno a veces prende las alarmas y dice, estamos empoderando a las mujeres a que hagan las denuncias y realmente les estamos dando las garantías detrás de ese empoderamiento para que salven sus vidas, porque esa es la incertidumbre que como sociedad nos queda, ¿no? Frente a un hecho como el de Artigas.
Sí, igual creo, ahí es una discusión como súper interesante, pero al mismo tiempo también hay que aclarar que el riesgo de ella no tiene que ver con que ella denuncie o no denuncie la situación que está en riesgo, ¿no? O sea, puede pasar que a veces la denuncia pueda llegar a generar como una reacción de parte del hombre violento, pero al mismo tiempo no es la causa de... O sea, sí es importante que las mujeres que están en una situación de violencia, que denuncien, que sean escuchadas, que se... Primero, porque tiene que haber una respuesta del Estado. Segundo, porque no hay que vivir una vida de violencia de ninguna forma. Es verdad que cuando eso sucede, el Estado tiene que estar preparado para responder y por eso es responsabilidad del Estado esta muerte. Pero el ministro Bonomi se refirió al hecho, digo, sobre el tema de la responsabilidad, y si quieren lo escuchamos al ministro Bonomi, que también con respecto a la pregunta que te hacía sobre garantizarle a las mujeres que denuncian, claro, él igual resaltaba que más allá de este lamentable hecho, la mayoría de las veces se encuentra una solución que es, real, ¿no? Como las tobilleras y demás que vienen funcionando luego de esas denuncias. Así se expresaba entonces el ministro Bonomi luego de la conmoción del caso de Artigas. La policía de Artigas pidió ayuda porque a pesar de la orden judicial de no acercarse, se seguía acercando y seguía amenazando. Y ella avisó. Y la policía avisó a los jueces correspondientes. Los jueces correspondientes no quisieron que se le avisara a la fiscalía. Bueno, cuando sucede esto hay que avisar a todos los actores, a todos. Y además no puede quedar en que se avisó, sino que hay que tomar medidas para que esa decisión de violentar la decisión de la justicia no quede así nomás, sino que se tome otra decisión para proteger a la víctima. Sin duda aquí el sistema falló, debió serse mucho más firme una vez que se produjo la primera violación de la orden de restricción. Pero frente a esta situación hay una coincidencia en que el sistema falló, pero ¿qué medidas se pueden adoptar para que no vuelva a fallar? ¿Hubo una solicitud de información? ¿Se va a pedir información? ¿Se va a tratar de ahondar sobre este caso en particular? Nosotros, más allá del caso en particular, queremos mirar el panorama a largo plazo y decir, bueno, aumentemos en la medida de lo posible y más allá el número de dispositivos electrónicos. Estuvieron pensados para las situaciones de alto riesgo, deberíamos poder llevarlas a las situaciones de riesgo medio. Bueno, ustedes, entre las reivindicaciones está, por ejemplo, esa atención 24 horas en todo el territorio nacional para mujeres que se encuentren en una situación de violencia. Tienen varios también reclamos concretos, sí, a la justicia, al Poder Ejecutivo, a la sociedad en general. Sí, uno de ellos es justamente que se aplique la ley de violencia. Esta ley, que fue aprobada ya hace un año, no tiene un presupuesto adecuado para poder hacerse efectiva. Pero al mismo tiempo hay cosas que se pueden hacer efectivas que no necesitan más presupuesto, sino que se necesita una adecuación del presupuesto actual que tienen el sistema judicial y el Poder Ejecutivo para efectivamente poder dar respuestas acordes a lo que se plantea en la ley. Bonomi habló, por ejemplo, de una cuestión que es casi, yo no voy a decir del día a día, pero que es bastante frecuente. Por lo menos me consta que ha sucedido. El tema de cuando alguien que está denunciado por violencia se rompe la tobillera, se arranca la tobillera. Bonomi dice, la justicia nos dice, repárenle o sustituyale la tobillera. Y en realidad lo que hay que hacer es meterlo preso. Porque la tobillera, dice Bonomi, en realidad es un camino que elegimos para que esa persona no vaya presa de arranque. Ahora, si se rompe la tobillera porque tiene intención de atacar a la mujer, ya deberíamos mandarlo preso. Y tenemos que discutir eso. ¿Cuál es la visión de ustedes con relación al asunto? Primero, también aclarar que somos varios colectivos, entonces pueden haber algunas visiones que no esta discusión concreta sobre si se rompe una tobillera tiene que ir preso o no es una cosa que hemos discutido particularmente como distintos colectivos. De todas maneras, nosotros, por lo menos de la concepción que sí queremos expresar es que
es que las medidas de prevención son fundamentales y que todo lo que se pueda hacer para que una persona no tenga por qué estar presa es mejor a que esté presa. Ahora, en el caso de que corra riesgo inminente de vida la mujer, bueno, ahí tiene que haber medidas. Las medidas que decida el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, tienen que ser de proteger a la mujer. Y sin privarla a ella, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que termina siendo la propia víctima la que termina semi-privada. Claro, con la custodia policial. Por la custodia no se puede hacer esto. Y también después se estigmatiza. No porque se escapa, no porque en realidad no la podemos ver. Y bueno, nadie quiere estar 24 horas con dos tipos cuidándote, pero es verdad que es una forma que... Después hay una cosa, Magdalena, brevemente, que tiene que ver con la reacción del entorno, ¿no? Y la naturalización de estos hechos. Cuando el agresor se quita la vida, luego de dar muerte a su pareja, el entorno muchas veces termina empatizando y poniéndose del lado del agresor. Lo cual es terrible, lo cual envía una señal muy jodida, con perdón de la expresión. Sí, a mí, en realidad, entiendo que es horrible que una persona también se quite la vida y que haya mucha gente que sufra eso, más allá de que haya sido un femicida. Eso también es importante también como destacar que yo soy una gran optimista capaz de que la gente puede realmente cambiar. Entonces me parece que la solución nunca es la muerte para resolver. Pero sí, lo que pasa termina justificando a los varones por lo que hacen, porque lo que pasa es la cultura del crimen machista. Pasional. El concepto del crimen pasional como lo inevitable. ¿Cómo iba vestida? O sea, lo que decimos, ¿no? ¿Cómo iba vestida? ¿Qué hizo? Pero en realidad lo estaba engañando con otro. O sea, un montón de cosas que en realidad lo que hacen es poner como justificaciones. Exacto. Magdalena, vamos con mensajes también de los televidentes. Les estamos preguntando hasta ahora qué significa para ellos el 8 de marzo, si concurren o concurren a la marcha, cómo lo viven. Yolanda dice, buen día Uruguay, lo vivo normal, como cualquier otro día. Me pregunto si las que paran en su trabajo remunerado dejan hoy de ocuparse de sus hogares o de sus hijos. Seguramente no, creo que hay otras formas de reclamar que con un paro. Soy de Paysandú, quiero desearle feliz día a las mujeres, a todas las mujeres que a veces terminamos siendo hasta de papá. Acá hay varias cosas interesantes porque son muchos los mensajes, al menos que nos han llegado a nuestra producción, enfatizando en esto de no estar de acuerdo con un paro, no sentirse muchas veces representado con algunas consignas, ¿verdad? Como por ejemplo la de la intersocial feminista que tú representás. ¿Qué pasa con eso también, ¿no? Con todo lo que se convive en la sociedad del sentir sobre un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Acá lo importante es que la gente pueda sentirse representado, ¿no? Nosotros no representamos a todas las mujeres ni a todo el movimiento feminista, incluso en realidad somos organizaciones que definimos y decidimos trabajar colectivamente y articuladamente para poder lograr transformar la realidad. Con respecto al paro internacional, es un paro internacional que se propone hace ya 3 años, es el tercer año que se propone, que justamente es qué pasa, esto es que vos decías hoy más temprano, ¿no? Si paramos las mujeres, se para el mundo. Y uno de los que decía la oyente es, bueno, en realidad las mujeres hacen paro de su trabajo remunerado, pero en realidad las tareas del hogar no creo que lo hagan. Y nosotros cuando hablamos del paro de mujeres, en realidad estamos diciendo, sí, hagámoslo, animémonos a parar un día, y eso implica parar también en las tareas que son históricamente y más frecuentemente encargadas de las mujeres. Y vos, eso es importante también destacar que en la encuesta de uso del tiempo de hace unos años, lo que se ve es que el trabajo, la doble jornada de la mujer se ve explícita, ¿no? Lo que el trabajo remunerado recae principalmente sobre las mujeres, que no quiere decir que los varones no hagan nada de trabajo remunerado. Magdalena, como feminista, ¿consideras que es una marcha que tiene que ser de mujeres? Es una marcha donde tienen que ser las protagonistas las mujeres, pero yo personalmente y la intersocial también invitamos a todos y a todas que participen de la marcha. Lo que decimos es, bueno, vamos a hacer que lo que hagamos es todo lo posible para que todas las mujeres puedan participar. Si puedes hacer que una mujer, si tu presencia ahí como varón implica que una mujer no pueda participar de la marcha, replantéatelo y capaz que podés darle el espacio para que vaya una mujer. Magdalena Besonard, muchísimas gracias por tu presencia esta mañana aquí en Buen Día Uruguay. Vamos a seguir charlando de estos temas como lo hacemos habitualmente. Gracias por venir. Muchísimas gracias. ¿Cuánta gente esperan hoy? Bueno, aproximadamente. ¿Cuánto fue el año pasado? A ver si me refrescas ese número que ahora. El año pasado fueron alrededor de 100.000 personas. Wow. Sí, y esperamos más o menos lo mismo. Sabemos que... Arranca, vamos a dar simplemente las coordenadas de la marcha para hoy.
Arranca a las 19 horas. A las 19 horas, a las 18:30 horas está convocando para marchar. Nosotras de la Intersocial estamos convocando a las 18 horas encontrarnos en 18 Paraguay en la, para salir todas juntas. Y bueno, marchar hacia la explanada de Montevideo. Esperamos. Sí, hasta la explanada de la universidad. Ah, de la universidad, de la UDELAR, exactamente. Allí se van a leer las proclamas. Bien, muchísimas gracias. Y hoy a las 11 tenemos conferencia de prensa en el Pizzerete. Muy bien. Ahora, de la Intersocial. Muchas gracias.